decisión de que la subdirectora de Protección Civil se separe del cargo por incumplimiento, por el desempeño, la falta de profesionalismo, y se toma la decisión que esta persona se retire. Ya estamos ahorita en el proceso de entrega de recepción. Vamos a tener que tener a una persona que cubra la subdirección, y que lo digo muy abiertamente, tiene que ser una gente que salga de las entrañas de la Secretaría, que tenga la experiencia, el conocimiento, que sea un profesionista y que tenga la capacidad para esa área de subdirección. Y que bueno, también lo digo, que estará en evaluación también el propio director. ¿Ya se le notificó a la subdirectora? Ya se le hizo la notificación. Entonces aquí nada más hay que hacer un proceso de entrega, hay que entregarle, lógicamente hay bastantes estudios, cuestiones técnicas que hay que recibir, y que es importante dejar muy en claro todo lo que se hace en entrega y recepción, y estamos ya en el proceso de la persona que pueda ocupar el cargo de la subdirección, y lo vuelvo a repetir. Y bueno, este proceso implica también, como estamos en evaluación desde el secretario y todos los directores, para mí implicaría también la evaluación del director de Protección Civil y dar un seguimiento. ¿Qué argumentó ella? Simplemente se tomó la decisión, hubo gente que se presentó ese día, no están abiertas las oficinas, no, gente que quería meter algunas solicitudes, proyectos o permisos, y por eso tomé la decisión de separar. ¿Es la primera vez que ocurre esto? ¿Hay una denuncia? Es la primera vez en este tema, y yo creo que al final de cuentas ustedes conocen el actuar, la decisión del alcalde, la firmeza de la misma Secretaría. Aquí no vamos a andar con rodeos, aquí queremos gente que se comprometa. Las áreas de seguridad se trabajan los 365 días del año. ¿Habrá un llamado de atención también al propio director Salomón Ocampo? Estará en evaluación el propio director de Protección. Ok, ¿falta disciplina con los directores? No, yo creo que aquí es estar trabajando, y hay que recordar, nos meteremos mucho al tema de Protección Civil. En especial es un área que estoy ocupado, es un área que me gusta, es un área, yo vengo también de las áreas de rescate, de las áreas de paramédicos, y entonces es un área que tenemos que fortalecer, que se ha fortalecido, es un área que ha tenido casi un incremento del 50% o el 80% de personal, se entregan unidades, equipamiento, profesionalización, capacitación, pero simplemente hay que actuar y hay que revisar el ver y el proceso de cómo está funcionando, si hay alguna situación, si hay denuncias hay que manejarlas. Tener certeza de que la gente que está usando los recursos públicos los está utilizando para el beneficio de la ciudad. ¿Habrá también la necesidad de despedir, o en este caso separar el cargo al director por permitir? Creo que va a ser responsabilidad de la Contraloría darle seguimiento a las acciones de este director, y por supuesto que un área tan sensible para el ayuntamiento y para el municipio, es indispensable que la persona que esté a cargo tenga entendimiento de qué es lo que tiene que hacer y en qué momento puede salir o no, como para estar dejando la oficina vacía y decir que no van a dar servicio a la ciudadanía. ¿Tiene la fecha exacta de este día? Sí la tengo, se las comparto ahorita por ahí. ¿Cuántos días tarda? Un fin de semana, si no me equivoco. ¿Cree que este viaje pues fue solapado también por el propio director de Protección Civil, que pues de alguna forma le tuvo que haber dado el permiso, la autorización para que pues llevara a cabo este procedimiento, ya que pues no es un puesto en el que ella se pueda mandar sola? Según yo fueron dos personas ese viaje. ¿Quién? Él y ella. ¿Fue el director? Exactamente, el director y la directora. Bueno, el director general y una subdirectora. Entonces, el tema aquí es muy sensible, y creo que es oportuno que la Contraloría le dé seguimiento, y no podemos solapar ninguna actividad de este tipo en el municipio. ¿Solicitaban la autorización del ayuntamiento? Seguramente no, pero le tenemos que dar seguimiento en caso de cualquier denuncia que se haga. Ellos tienen recursos destinados a sus áreas.